Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a aprender a utilizar un stencil y concretamente también a dar color a la pasta de stencil con uno de los pigmentos. Para ello vamos a necesitar la pasta, un washi tape, un papel, a ser posible de mix media, el pigmento. No sé si he dicho el stencil, pero obviamente para usar un stencil necesitamos un stencil. Y una paletita a ser posible, ¿vale? Como esa que veis ahí de plástico. Y luego yo voy a utilizar también una funda de plástico, de estas de meter folios, pero os vale cualquier superficie impermeable, ¿vale? Para empezar y para que no se nos mueva nada, vamos a añadir washi tape al papel y después vamos a añadir washi tape para pegar el stencil en el lugar que más nos guste. Esto es importante para que nada se mueva y no se cuele la pasta por debajo del stencil y no nos queden las formas difuminadas. Como podéis ver, yo voy a utilizar la Stencil Paste de Fridita y con ayuda de esa paletina de plástico voy a echar un poquito en el plástico, en la superficie impermeable que tengáis. No hace falta que echéis mucho, yo normalmente tiendo a pasarme. De hecho, con la pasta que veis que he hecho, voy a tener suficiente para tres ATCs. Eso que veis en el fondo, ese papel, lo voy a utilizar para hacer un ATC. Entonces, bueno. Siempre estamos a tiempo de añadir más. Para darle color a la pasta, yo voy a utilizar un pigmento, concretamente el flamingo, que como veis, yo le hago un agujerito ahí y lo tapo con un alfiler porque me es más cómodo para el uso que yo le doy a los pigmentos. Con muy poco pigmento, teñimos un montón de pasta. Así que mejor ir poquito a poco. Luego, con ayuda de la paletina, vamos a ir mezclando bien el pigmento con la pasta. Esto depende un poco de la textura que vosotros le queráis dejar. Lo podéis mezclar más o menos en función de lo uniforme que queráis que quede el color de la pasta. Ahora toca ponerse manos a la obra ya. Cogemos un poquito de pasta con la paletina y vamos a ir, como veis, llevándola poco a poco en la misma dirección. Dejamos un poquito sobre el stencil y lo vamos arrastrando. En función de la textura que queréis que quede, podéis dejarlo más liso o menos liso. Eso ya va dependiendo de vuestro gusto y del estilo que queráis conseguir. Pero yo, por ejemplo, en este caso lo voy a dejar bastante lisito y como veis, no se necesita mucha pasta. Por eso os decía que cuando vayáis a mezclar con el pigmento, tened en cuenta la extensión que queréis cubrir, porque una vez tiñáis la pasta con el pigmento, ya no lo podéis devolver al bote. Entonces, mejor ir preparándola poquito a poco que luego no sobre. Yo con esa pasta, como os había dicho, he realizado tres ATCs con este stencil. Fijaros bien, es importante que queden cubiertos todos los huecos, porque si no, una vez retirado el stencil, ya es más difícil que luego nos queden bien los bordes. Ya por último, solo nos queda retirar el washi tape y con mucho cuidado el stencil. Tened cuidado a la hora de retirar el stencil porque la pasta todavía no está seca y podríamos moverla. Como veis, este es el resultado. Las mariposas han quedado preciosas y rositas como yo quería. Así que nada, si necesitáis cualquier cosa, decidlo y espero que os haya gustado y lo pongáis en práctica.
Hasta la próxima.